So I don't speak any Spanish. Bueno, como ustedes pueden ver, no hablo nada de español. And I count Jody and Perla very good friends of mine. Y Jody y Perla son muy buenos amigos míos. But I'm not quite sure what Perla just said about me. Pero no estoy seguro de lo que Perla dijo acerca de mí ahora mismo. So I trust she said all good things. Así que confío que dijo cosas buenas acerca de mí. It is a joy to be here. Es un gran gozo estar aquí en esta mañana. Jody and Perla are dear friends of mine. Jody y Perla son amigos muy queridos. I've been traveling here for about the last 6 years every year. He estado viajando aquí alrededor de los últimos 6 años. So it's just a joy to share God's word with you. Así que es un gozo compartir la palabra de Dios con ustedes. So I come from Washington, D.C. Así que yo vengo de Washington, D.C. And pastor a church, Grace Hill Church is the church I'm at. Soy pastor de la iglesia Grace Hill. And brought with me several friends from our church who are here. Y traje conmigo algunos amigos de la iglesia que están aquí conmigo hoy. And we'll see them a little later. Thank you. Y lo vamos a presentar más adelante. Yes. But in Washington D.C. we have a baseball team. Pero en Washington D.C. tenemos un equipo de béisbol. Do you know who the baseball team is in Washington D.C.? ¿Ustedes saben cuál es el equipo de béisbol de Washington D.C.? Nationals. Sí, los Nacionales. Nationals. Now we have a superstar player on our team. Tenemos un jugador superestrella en nuestro equipo. Who is the best player on the Washington ¿Quién Nationals? ¿Quién es el mejor jugador? Juan Soto. From right here in the Dominican Republic. Sí, desde aquí de la República Dominicana, como ustedes saben. So this year we won a championship. Este año ganamos el campeonato. World Series. La Serie Mundial. Now, did you know that Juan Soto? Ahora, ustedes sabían que Juan Soto is the second youngest player. Es el segundo jugador más joven to hit a home run in the World Series. De hacer un jonrón en la serie mundial. Now I love Juan Soto. Yo me encanta Juan Soto. Yo amo Juan Soto. A lot of people are saying that he's changing the way we play baseball. Muchas personas están diciendo que él está cambiando la manera como se juega el béisbol. Because Juan Soto has fun when he plays baseball. Porque Juan Soto se divierte cuando juega el béisbol. He's young. Él es joven. He's confident. Tiene seguridad, es seguro. He can hit the ball better than everyone else. Puede darle a la pelota mejor que nadie. And he has fun. Y él se divierte. So we have something we call the Soto Shuffle. Así que tenemos algo que se llama the Soto Shuffle. Do you know what the Soto Shuffle is? Vamos a llamarlo así, the Soto Shuffle. Okay, Pedro, we're going to have to El baile de Soto. Okay. Yeah, we're going to have to demonstrate for them. Vamos a tener que demostrárselo a ustedes. Can you do that with me? ¿Puedes hacer eso conmigo? Yeah, yeah. All right, hold on. All right, Pedro, come here. Okay, ven. Vamos a ver. Vamos a hacerlo aquí adelante. So, you come right here. All right, so the Soto Shuffle. Now Soto, he's a lefty. El baile de Soto es de esta manera. Él es zurdo. Now the Soto Shuffle is when a pitcher throws him. Entonces, cuando un pitcher le lanza una pelota. Not a strike. No un strike. When he throws him a ball. Cuando le tira una bola, lo hace una bola. A bad pitch. Un picheo malo. Soto does the shuffle. Soto hace el baile. So what he does? Entonces, lo que él hace. Ball comes by. La bola viene. He shuffles forward. Él se mueve hacia adelante. And he stares down the pitcher. Y mira al pitcher. Right, that's what he does. The Soto shuffle. Eso es lo que hace. The Soto shuffle. El baile ball de Soto. Comes by. Él se pone así de esta parte. And he shuffles and stares down the pitcher. Se mueve así de esta manera y mira al pitcher. Because he wants to intimidate the pitcher. Porque él quiere intimidar al pitcher. He wants the pitcher to be afraid to throw the ball at him. Él quiere que el pitcher le tenga miedo al tirar la pelota. Yeah, so that's the Soto shuffle. Entonces de eso se trata el baile, el movimiento de Soto. And because Juan Soto does this, y debido a que Juan Soto hace esto, all of the young people want to play baseball like he does. Todos los jóvenes ahora quieren jugar pelota la manera como él lo hace. They want to have his confidence. Quieren su confianza. And they want to have fun when they play. Y quieren divertirse cuando juegan. You know, it's something that's common for all of us to do. Algo que es común para todos nosotros hacer is find people. Es encontrar personas like sports stars, como estrellas de deportivas or heroes in stories, o héroes en historias,
And we want to be like them. Y queremos ser como ellos. We want to strive to be like them. Queremos tratar de ser como son ellos. And in many ways, y en muchas formas, when we read the Bible, cuando leemos la Biblia, we find people in the Bible, encontramos personas en la Biblia, and we want to be like them. Y queremos ser como ellos. And we think we should try really hard to be like them. Y pensamos que debemos tratar bien duro para ser como esas personas. Take King David as an example. Por ejemplo, tomemos al rey David como un ejemplo. You guys know the story of David and Goliath, right? Ustedes saben la historia de David y Goliat, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Yeah, okay. All right. So we read about this in 1 Samuel. Entonces, leemos acerca de esto en Primera de Samuel. Let me just remind us of the story so we all are on the same page. Vamos a recordar un poquito la historia para que estemos todos en la misma página. So the nation of Israel is at war with the Philistines. La nación de Israel está en guerra con los filisteos. And they are on opposite sides of a valley. Y están lados opuestos de un valle. So the nation of Israel is on one mountainside. Así que la nación de Israel está a un lado de la montaña. And the Philistines are on the other mountainside. Y los filisteos están al otro lado. There's a big valley in the middle. Hay un gran valle en el medio. So the Philistines send a guy out named Goliath. Entonces los filisteos mandan a este hombre, este tipo llamado Goliat. Goliath is huge. Goliat es grande. So I'm gonna invite my friend Justin up. Justin, entonces voy a invitar a mi amigo Justin. Justin, come on up. Justin, ven acá, Justin. All right, so Justin is a member of our church. Justin es un miembro de nuestra iglesia. Justin's huge. Justin es grande. Yeah, come on. All right, ven. Justin, how tall are you? 6'6". Justin, ¿qué alto eres? 6'5", 6'6". Right, so we got that. Yeah, you can just stay right here. So okay, got, puedes ponerte ahí, Justin. So the Bible actually says Goliath is 9 feet tall. Entonces, la Biblia dice que Goliat tiene 9 pies. So 3 more feet on top of Justin here. 3 pies más que Justin aquí. And he was full of armor. Y estaba lleno de armadura. He had an iron spear. Tenía una lanza de hierro. And he had an attitude. Y tenía actitud. All right, now you had Israel on the other side of the mountain. Entonces tenemos a Israel al otro lado de la montaña. And they see this guy. Y ven a este tipo. And they're like, who's going to go fight that guy? Y dicen, ¿quién es que va a pelear contra ese tipo? And so Goliath is saying, send someone down to fight me. Entonces Goliat dice, manden a alguien a pelear conmigo. Winner take all. El que gane se lleva todo. Whoever, tiene la victoria. Whoever wins this fight wins the battle. Quien sea que gane esta batalla, gana la guerra. Now, then you have this guy named David. Entonces tenemos a este jovencito llamado David. David wasn't even in the army. David ni siquiera estaba en el ejército. His brothers fought in the army, but he stayed home. Sus hermanos sí peleaban en el ejército, pero él se quedó en la casa. But one day, David's father sends David to the battle. Pero un día el papá de David lo manda a la batalla. To deliver food. A llevarles comida a sus hermanos. And for 40 days, Goliath was here in the valley. Y por 40 días, Goliat estaba aquí en el valle. Taunting the Israelites. Tratando de incomodar a los del otro lado, tratando de decirles que vinieran a pelear contra él. And so one day, David comes by the battle. Así que un día, David viene a la batalla. And he hears Goliath making fun of God's people. Y escucha a Goliat burlarse del pueblo de Dios. And he hears Goliath saying bad things about his God. Y escucha a Goliat decir cosas malas acerca de su Dios. And so, you have to understand though, David was a small little boy. Así que tenemos que entender algo. David era pequeño y era joven. Yeah, yeah, so Pastor Noah, come on up. Sí, Pastor Noah, ven acá. Come on, come on. Yeah, yeah. All right. So no, go stand a little closer. Entonces, acérquese un poquito más. All right. Who's going to win this battle? ¿Quién ganaría esta batalla? Who's going to win? ¿Quién va a ganar? So David goes to his king, King Saul. Entonces David va hacia su rey, el rey Saúl. And he says, I'll go down to the valley and fight Goliath. Y le dice, yo voy a ir al valle a pelear contra Goliat. And King Saul is like, no, David. Y el rey Saúl dice, no, David, tú no vas a ir para allá. No, you're not going to go fight him. No, tú no vas a ir a pelear contra él. He will kill you. Él te va a matar. But David is like. Pero David dice. Hey, I've killed lions. Hey, yo he matado leones. I've killed bears with my hands. Yo he matado osos con mis propias manos. He mocked my God. Él se burló de mi Dios. I'm going to go out there and fight him. Yo voy a ir y a pelear contra él. The Lord will protect me. El Señor me va a proteger. And so
David, entonces David, we know the story, conocemos la historia, goes to the valley, va al valle, he does the Soto shuffle, hace su bailecito de Soto, he gets his rock and his sling, coge su roca y su onda, and he takes out Goliath, y derriba a Goliath. Claro, sí. So normally, entonces normalmente, when we teach this story, cuando enseñamos esta historia, we are told that David should be a role model for us. Se nos dice que David debe ser nuestro modelo a seguir. A hero. Un héroe. And we should have confidence like David had. Y debemos tener confianza y seguridad como la tiene David. And we should trust God like David did. Y deberíamos confiar en Dios como lo hizo David. And we look at him and say, look how he was able to defeat Goliath and he was so young. Y miramos a David y miramos cómo él fue capaz de derrotar a Goliath siendo tan joven. We should be as strong as David. Deberíamos ser tan fuertes como David. Now, no doubt. Ahora, sin duda. David is a good role model for us. David es un buen ejemplo a seguir. We should desire to trust God like David did. Deberíamos desear confiar en Dios como David. But earlier, Pastor Noah. Pero antes, hace un ratito, el Pastor Noah. He taught us from Luke 24. Nos enseñaba acerca de Lucas 24. And he taught us that the Old Testament. Y nos enseñaba que el Antiguo Testamento is a shadow. Es una sombra of this beautiful thing that we person that we call Jesus. De esta persona hermosa que llamamos Jesús. It's a shadow of the gospel of Jesus. Es una sombra de del evangelio de Jesús. And so I want to show you how in this story, entonces quiero enseñarles cómo en esta historia, with David and Goliath, con David y Goliath, it's not as much how we should try to be like David. No se trata tanto de cómo queremos desear y tratar ser como David. But it's more about how we need a champion like David, sino de cómo necesitamos un campeón como David, to fight for us, que pelee por nosotros. When we look at this story and say I should be like David, cuando miramos esta historia y pensamos yo debo ser como David, we're just looking at the shadow. Estamos viendo la sombra solamente. But there's something greater here. Pero hay algo más grande aquí. What if this story was in the Bible not to show you how to be strong? ¿Qué si esta historia de la Biblia no nos estuviera hablando de cómo nosotros ser fuertes? But this story was in the Bible to show you that you're weak and you need someone to fight for you. Sino de que nos estuviera hablando de que somos débiles y necesitamos alguien que pelee por nosotros. What if this story was to teach us about how God is strong? ¿Qué tal si esta historia nos estuviera mostrando de cómo Dios es fuerte? You guys can sit. Se pueden sentar. Thank you very much. Muchas gracias. Pueden darle un aplauso. So we're gonna come back to this story in just a minute. Vamos a volver a esta historia en un minutito. But I want to help us all to understand. Pero quiero ayudarnos a todos a entender where we belong in that story. ¿A dónde pertenecemos? ¿A dónde caemos nosotros en esta historia? And in order to do that, y para poder hacer eso, I want us to look at two scriptures in the Bible. Quiero que vayamos a dos pasajes de la Biblia. One in the book of Genesis in the Old Testament. Uno en el libro de Génesis en el Antiguo Testamento. And the other's in Galatians in the New Testament. Y el otro en Gálatas en el Nuevo Testamento. So let's start in the Génesis capítulo 12. And from Genesis 12. Vamos a empezar en el libro de Génesis, vamos a leer en Génesis capítulo 12. And in this text we are introduced to a guy named Abram or Abraham. En este pasaje nos van a introducir acerca de un hombre llamado Abraham. Abraham would become the father of the nation of Israel. Abraham sería llamado o se convertiría en el padre de la nación de Israel. So remember, all the Israelites who are on that mountainside. Así que recordemos, todos los israelitas están de este lado de la montaña. Trembling at the sight of Goliath. Temblando frente a Goliath. Abraham was their ancestor. Abraham era su ancestro. They all came from him. Todos vinieron de él, de Abraham. And in Genesis 12. Y en Génesis 12. God makes a promise to Abraham. Dios le hace una promesa a Abraham. God promises to Abraham that he will make him into a great nation. Dios le promete a Abraham que él lo convertiría en una gran nación. But what makes this promise so great? Pero lo que hace esta promesa tan grandiosa is what God wants to do through that nation. Es lo que Dios quiere hacer a través de esa nación. That's going to come from Abraham. Que va a salir de Abraham. So let's read Genesis chapter 12. Vamos a leer Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3, leemos.
Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. So we see in this scripture, así que vemos en esta escritura, that God promises Abraham he will become a great nation. Que Dios le promete a Abraham que va a ser una gran nación. But God also promises to Abraham, pero Dios también le promete a Abraham, that through that nation, que a través de esa nación, the entire world would be blessed. El mundo entero sería bendecido. All nations. Todas las naciones. How? ¿Cómo? What does that mean? ¿Qué significa esto? So let's go all the way to the book of Galatians. Entonces vamos a ir al libro de Gálatas. Other side of your Bible. Al otro lado de sus Biblias. Chapter 3. Capítulo 3. This is a letter written by the Apostle Paul. Esto es una carta escrita por el apóstol Pablo. And Paul is trying to teach us, y Pablo está tratando de enseñarnos, that God's blessing is not just for Israel, que las bendiciones de Dios no son solamente para Israel, but it's available to all people, sino disponibles para todas las personas. So let's read Galatians 3, verse 8. Entonces vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 8. Leemos: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Okay, so what this is saying is that when God spoke to Abraham in Genesis, entonces lo que esto está diciendo aquí es cuando Dios le habló a Abraham en Génesis, that he would bless the whole world through Abraham's family, que él bendeciría a todo el mundo a través de la familia de Abraham, and what God meant, lo que Dios quiso decir, was the gospel of Jesus Christ, fue el evangelio de Jesucristo. God preached the gospel to Abraham, Dios le predicó el evangelio a Abraham, in Genesis 12, en Génesis 12. Okay? And so, así que, from Abraham's family, desde la familia de Abraham, as we read through the scriptures, cuando leemos a través de las escrituras, from Abraham's family comes Jesus Christ. De la familia de Abraham viene Jesucristo. Okay, so he comes from out of Israel. Que entonces Jesús viene de Israel. All right, so I'm going to demonstrate this again. All vamos right. a demostrar esto otra vez. Dan, why don't you come on up here? Dan, ven por aquí arriba, por favor. Dan's the oldest member of our group, so he's Abraham. Dan es el mayor de nuestro equipo, así que él es Abraham. All right, now, so this is Abraham. Entonces, este es Abraham aquí. God promises a great nation will come from him. Dios promete que una nación grande va a salir de él. So he's going to need to have some kids. Entonces va a necesitar tener algunos niños, ¿verdad? So he has a son named Isaac. Entonces tiene un niño llamado Isaac. So Nick, come on up. Entonces Nick, ven acá. So stand next to your dad, Abraham. Entonces ponte al lado de tu papá, Abraham. All right, so this is Isaac. Entonces este es Isaac. Now Isaac has a son. His name is Jacob. Entonces Isaac tiene un hijo y lo llama Jacob. Jason, come on up here. Ven acá. Come on up. All right, so Nick, stand on the other side. Entonces, ponte del otro lado. Nick, stand here. Párate. We're going to go across the stage. Vamos a ir a frente hey, al escenario. Seen, come on. Ya ustedes se vieron, dejen de saludarse. Stand right there. There you go. Okay. All right, great. So we got Abraham. Entonces tenemos a Abraham. We got Isaac. Isaac. We got Jacob. Tenemos a Jacob. Now Jacob had 12 sons. Entonces Jacob tuvo 12 hijos. The 12 tribes of Israel. Las 12 tribus de Israel. Okay, so Nathaniel, come here. Okay, ven acá. Nathaniel will be 12 people. Natanael va a ser 12 personas. Va a representar 12 personas ahora mismo. And actually, Nathaniel, he represents all of the nation of Israel. Entonces, Natanael representa a todo el pueblo de Israel. Millions of people. Miles de personas, millones de personas. Have come from Abraham. Han salido de Abraham. And then the Bible tells us that from this people. Y luego la Biblia nos dice que desde estas personas comes Jesus. Viene Jesús. All right, so Angus, come here. Así que ven acá. All right, so Angus is going to represent Jesus. Entonces él va a representar a Jesús. All right. This is Jesus.
So God promised Abraham, I'm going to make you a great nation. Entonces Dios le promete a Abraham, voy a hacer una gran nación de ti. Through that, I'm going to bless the whole world. A través de esa nación voy a bendecir a todo el mundo. We read this story through the Old Testament. Leemos esta historia en el Antiguo Testamento. From Israel comes Jesus. Desde Israel viene Jesús. And then, what do we learn about Jesus? Sí, ¿qué aprendemos acerca de Jesús? Let's read John 3:16. Vamos a leer Juan 3:16. Vamos a buscar Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. This is the gospel. Esto es el evangelio. That through Jesus, que a través de Jesús, anyone in the world, cualquier persona en el mundo, can have the same blessing, puede tener la misma bendición, that was given to Abraham, que le fue dada a Abraham. If we believe in Jesus, si creemos en Jesús, then we will have blessing from God. Entonces vamos a tener las bendiciones de Dios. So you guys stay put, stay right okay, there. Okay, quédense ahí. All right, so let me tell you how Jesus does this. Entonces vamos, déjenme mostrarle cómo Cristo hace esto. How he's able to save us. Cómo él es capaz de salvarnos. God created us to live in a world where he was king. Dios nos creó para vivir en un mundo donde él es el rey. And we follow his word. Y seguimos su palabra. And his word is for our joy. Y su palabra es para nuestro gozo. We follow him and we have joy. Lo seguimos a él y tenemos gozo verdadero. But we decided we didn't want to follow God. Pero decidimos que no queríamos seguir a Dios. We said, God, I'm better without you. Pensamos, Dios, estoy mejor sin ti. I want to be king of my life. Quiero ser el rey de mi vida. I'm better to be king than you are. Soy mejor rey de lo que tú eres. And we call this sin. Y llamamos a esto pecado. And so sin separates us from God. Entonces el pecado nos separa de Dios. It makes us enemies with God. Nos hace enemigos de Dios. And the penalty for sin is death. Y la paga, la penalidad del pecado es muerte. Separated from God forever. Separación de Dios para siempre. Not a part of God's people. No sin ser parte del pueblo de Dios. So God wants to save us. Entonces Dios quiere salvarnos. He goes to Abraham. Va a Abraham. He says, Abraham, I'm going to make a way through your family. Y le dice a Abraham, voy a hacer un camino a través de tu familia. So that the whole world can be saved. Para que todo el mundo pueda ser salvo. And that's going to be through Jesus. Y eso va a ser a través de Jesús. Who's in Abraham's family. Que está en la familia de Abraham. So Jesus comes and he lives a life with no sin. Entonces Jesús viene y vive una vida sin pecado. Jesus never sins against God. Think about that. Jesús nunca pecó contra Dios. Piensa en esto un momento. He's perfect. Él es perfecto. Righteous. Justo. And so therefore Jesus was never separated from God. Por tanto, Jesús nunca fue separado de Dios. Jesus did not deserve death. Jesús no merecía la muerte. He deserved eternal life with God. Él merecía vida eterna con Dios. But we all know that Jesus died on a cross. Pero todos sabemos que Cristo murió en una cruz por nuestros pecados. But Jesus did not die because of his own sin. Pero Jesús no murió por sus propios pecados. Jesus died. Jesús murió because my sin por mi pecado. Was taken off of me. Porque mi pecado and placed onto Jesus. Fue sacado de mí y puesto sobre Jesús. So God saw Jesus. Entonces Dios vio a Jesús. With my sin con on him, mi pecado sobre él, and he punished Jesus, y castigó a Jesús instead of me, en lugar de a mí, and it's the same for your sin, y es lo mismo por tu pecado, and the sin of everyone who would believe in Jesus, y el pecado de todos los que creen en Jesús, and Jesus dies, y Jesús muere, because of my sin, por mi pecado, he goes into the grave, va a la tumba, he defeats our sin. Él vence nuestro pecado. He conquers our sin. Conquista nuestro pecado. And so 3 days later he raises again from the grave. Y 3 días después se levanta de la tumba. Because he has destroyed the power of sin. Porque ha destruido el poder del pecado. Now, but here's the thing. Jesus doesn't just take our sin away. Pero este es el punto. Jesús no solamente nos quita nuestro pecado. In the same way that God took my sin off of me and placed it on Jesus. De la misma manera
de la misma manera que Dios tomó mi pecado y lo colocó sobre Jesús, He takes Jesus' righteousness. Él toma también la justicia de Cristo, and he places it on me. Y la coloca sobre mí. So I stand before God. Entonces estoy aquí frente delante de Dios. And God sees the life of Jesus. Y Dios ve la vida de Cristo. Not my life. No mi vida. The life of Jesus. La vida de Cristo. On me. En mí. And he says, "My beloved son." Y él te dice, mi hijo amado. You are welcome in my kingdom. Eres bienvenido a mi reino. We are no longer separated ever again. Ya nunca más estaremos separados. You can have the blessing that I promised Abraham. Puedes tener la bendición que le prometí a Abraham. You are now a part of my people. Ahora eres parte de mi pueblo. And this is all because we are now attached to Jesus. Ahora porque estamos pegados a Jesús. We're united to Jesus. Reunidos con Jesús. His death is our death. Su muerte es nuestra muerte. His life is our life. Su vida es nuestra vida. And so John 3:16 says, entonces Juan 3:16 dice, if we believe in Jesus, si creemos en Cristo, we will be saved. Seremos salvos. All of this will be true for us. Todo esto va a ser verdadero para nosotros. We will now be attached to Jesus. Ahora estaremos pegados de Jesús. And this is really important. Y esto es real, verdaderamente muy importante. Because of what Galatians chapter 3 verse 29 says. Por lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 29. Let's read that. Vamos a leer eso, Gálatas capítulo 3 versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. If you are attached to Christ, si estás pegado junto a Cristo, you belong in this family. Tú perteneces a su familia. You are part of the people of God. Eres parte del pueblo de Dios. All right, so let's demonstrate this for entonces, a second. Vamos a demostrar esto de la siguiente manera. Jody, come on. Jody, ven acá. All right, Jody, come stand over here. Next thing. Párate cerca de. All right, so Jody is like any of us. Entonces, Jody es como cualquiera de nosotros. He is a sinner. Él es un pecador. He has rejected God. Él ha rechazado a Dios. He's actually turned away from entonces, God and to Jesus. Él le ha dado la espalda a Dios y a Jesús. He's separated from God. Él está separado de Dios. He's not a part of his family. Él no es parte de su familia. But someone tells him about Jesus. Pero alguien le habla acerca de Jesús. Someone tells him that his life can be saved. Alguien le dice que su vida puede ser salvada. He hears the gospel. Él escucha el evangelio. He's convicted by his sin. Es convencido de su pecado. And he confesses to God, God, I have sinned against you. Y lo confiesa a Dios, Dios, he pecado contra ti. I don't deserve your blessing. No merezco tus bendiciones. I need mercy. Necesito misericordia. I believe that Jesus died on the cross. Creo que Jesús murió en la cruz. And rose again for my sins. Y se levantó otra vez. And that my only hope is Jesus. Y que mi única esperanza es Jesucristo. And when that happens, y cuando eso pasa, he becomes attached to Jesus. Se vuelve pegado, se une a Cristo. Jesus' death is his death. La muerte de Jesús es su muerte. Jesus' life is his life. La vida de Jesús es su vida. Because Jesus rose from the dead, he will rise from the dead. Así como Jesús se levantó de los muertos, él será levantado de los muertos. Because Jesus will be in eternity, he will be in eternity. Como Cristo estará en la eternidad, él estará en la eternidad. And now he's a part of this family. Ahora él es parte de esta familia. Part of the blessing of God. Parte de la bendición de Dios. The kingdom of God. Del reino de Dios. He is now part of God's people. Él es ahora parte del pueblo, de la gente de Dios. And God will never leave him. Y Dios nunca lo va a dejar. Forever secure. Por siempre seguro. So let me ask you a quick question. Así que déjame hacerte una pregunta rápida. If it's true, si es cierto, that the only way we can be the only way we can have the blessing of God. De que la única manera como podemos tener las bendiciones de Dios. If the only way we can be saved. La única manera como podemos ser salvo. Is through being attached to Jesus. Es estando unidos a Jesucristo. Is through Jesus's life. Es a través de la vida de Cristo. And Jesus's death and resurrection. Y la muerte y la resurrección de Cristo. Let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. Will
Making sure you go to church every Sunday be enough to get you into this family? ¿Sería suficiente venir a la iglesia todos los domingos con hacerte eso te va a hacer parte de esta familia? Is that enough? ¿Es suficiente? Well, making sure you read your Bible every day be enough to get you into this family? Entonces, ¿qué tal si tú lees tu Biblia todos los días? ¿Eso va a ser suficiente para hacerte parte de esta familia? Well, praying every day and making sure you go to confession every day be enough? Bueno, quizás orar todos los días y confesar tu pecado todos los días sería suficiente. All of those things are good. Todas esas cosas son buenas. But the only way to get the blessing of God. Pero la única manera de tener la bendición de Dios is being attached to Jesus. Es estar pegado, unido a Cristo. And all we must do to be attached to Jesus. Y todo lo que tenemos que hacer para estar pegado a Cristo is believe, es creer that he came, que Él vino, died in our place, murió en nuestro lugar and rose again from the dead. Y se levantó de los muertos otra vez. See, the message of the Bible, ¿ves? El mensaje de la Biblia is not that you need to figure out a way to be strong. Es que no necesitas una manera de ser fuerte. It's not that you need to do enough to impress God. Es que no necesitas hacer suficientes cosas para impresionar a Dios. It's not that you need to figure out how to defeat the enemy. Es que no necesitas buscar la manera de derrotar al enemigo. No, the message of the Bible is we are not strong enough. El mensaje de la Biblia es que no somos lo suficientemente fuertes. The enemy is too big. El enemigo es muy grande. He's too strong. Él es muy fuerte. Your sin and my sin, it's too powerful. Tu pecado y mi pecado es muy poderoso. And what we need is a champion. Y lo que necesitamos es un campeón. Who will step out into the valley. Que vaya al valle. And fight for us. Y pelee por nosotros. All right, so you guys can go sit down. Pueden sentarse. So when we read the Old Testament. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento. We read the story of this family. Leemos la historia de esa familia. The nation of Israel. La nación de Israel. God's people. El pueblo de Dios. But what we just learned. Pero lo que acabamos de aprender. Is that if we're attached to Jesus. Es que si estamos unidos a Jesús. Then we are a part of this people. Ya somos parte de su pueblo. And that means you and I do have a part in the story of David and Goliath. Y esto significa que tú y yo tenemos parte en la historia de David y Goliat. You have the characters of the story. You have Goliath and the Philistines. Tenemos los personajes de la historia, Goliat, los filisteos. They're enemies of God. Ellos son enemigos de Dios. And you have David and you have Israel. Y tenemos a David y tenemos a Israel. God's people. El pueblo de Dios. Now normally the way we would read this story. Entonces normalmente la manera como leeríamos esta historia. Is that you should be like David. Es que debe ser como David. We should be young and confident and brave. Debemos ser jóvenes, tener valentía y tener coraje. And figure out a way to kill Goliath. Y buscar una manera de vencer y matar a Goliat. But are we David in this story? Pero are we David pero, in this story? ¿Somos David en esta historia? Are we David? ¿Somos David en esta historia? In this story. ¿En esta historia somos David? No, 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 no. We are not David in this story. No seremos David en esta historia. We're the people of God standing on the mountain. Somos el pueblo de Dios parado en el otro lado de la montaña. Not ready to face Goliath. Sin estar listo para enfrentar a Goliat. Not strong enough to face Goliath. Sin la fuerza suficiente para enfrentar a Goliat. The people of God are not their own champion. El pueblo de Dios no son sus propios campeones. In this story, David is their champion. En esta historia, David es su campeón. And in our lives, y en nuestras vidas, we are not the champion, no somos el campeón that can defeat the enemy, que puede derrotar al enemigo and our own sin, y nuestro propio pecado. Who is our champion? ¿Quién es nuestro campeón? Jesus. Jesucristo. Who is our champion? One more time. Una vez más, ¿quién es nuestro campeón? And the story of David and Goliath teaches us. Y la historia de David y Goliat nos enseña eso. That God does not expect us to fight for ourselves. Que Dios no espera que luchemos por nosotros mismos. Or save ourselves. O que nos salvemos a nosotros mismos. God has made a way for us in Jesus. Dios ha hecho un camino para nosotros en Cristo. He has sent a Savior. Él mandó, envió un Salvador. Who will fight for us. Para pelear por nosotros. And be our champion. Y ser nuestro campeón. I want you to look at what David says to Goliath in the valley.
Quiero que miremos lo que David le dice a Goliat en el valle. Before David hurls that stone at him. Antes de que David le arroje esa piedra. So let's read 1 Samuel 17. Entonces vamos a leer 1 de Samuel capítulo 17. 44 to 47. Del versículo 44 al versículo 47. 1 de Samuel 17, del 44 al 47. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. This is the message of the whole Bible. Este es el mensaje de toda the la Biblia. Story of the whole Bible. La historia de toda la Biblia. It's God who saves us. Es Dios quien nos salva. We cannot save ourselves. No podemos salvarnos a nosotros mismos. We must place our faith and trust in Him. Debemos poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. We see this in the Old Testament. Vemos esto en el Antiguo Testamento. We see this in the cross and resurrection of Jesus Christ. Vemos esto en la cruz y en la resurrección de Cristo. We see this in the New Testament. Vemos esto en el Nuevo Testamento. And we see this all the way at the end. Y vemos todo esto hasta el final. At the end when Jesus returns. Al final cuando Cristo regresa. We read in the book of Revelation. Lo leemos en el libro de Apocalipsis. That there's going to be another valley. Que va a haber otro valle. And God is Jesus is going to return. Y Cristo va a regresar riding on a white horse, montado sobre un caballo blanco with a sword coming out of his mouth, con una espada saliendo de su boca that is the word of God, que es la palabra de Dios. And he's going to gather all of his people, y Él va a reunir a todo su pueblo, everyone who's attached to Jesus, todos los que están unidos a Jesús, it's God's army, el pueblo, el ejército de Dios. They'll be on a mountainside. Van a ir al otro lado de la montaña. On the other mountainside, hacia el otro lado de la montaña will be the world. Va a estar el mundo. All the enemies of God. Todos los enemigos de Dios. And we read, y leemos in the book of Revelation, en el libro de Apocalipsis that Jesus will defeat evil once and for all. Que Jesús va a derrotar el mal de una vez por todas. He will defeat the enemy once and for all. Va a derrotar al enemigo de una vez por todas. He will defeat this broken world. Él va a derrotar este mundo quebrantado. There will be no more struggle. Ya no va a haber más problemas. No more pain. No más dolor. No more brokenness. No más quebranto. And he's going to bring about his new heaven and new earth. Y él va a traer su nuevo cielo y su nueva tierra. His kingdom. Su reino. It's the last battle. Es la última batalla. That he'll fight for us in the end. Que él va a pelear por nosotros al final. He'll be our champion. Él será nuestro campeón. And we are going to live with him forever. Y vamos a vivir con él para siempre. Amen. And so here's my hope today. Así que esto es lo que espero. Esta es mi esperanza hoy. Is that this has helped you understand how to read the Old Testament. Es que esto te haya ayudado a entender cómo leer el Antiguo Testamento. That this has helped you to understand the story of the Bible. Que esto te ayude a entender la historia de toda la Biblia. About the central figure, Jesus Christ. Acerca de la figura central, Jesucristo. And how he has saved us. Y cómo él nos ha salvado. And so here's my question for all of us today. Sí, que esa es mi pregunta para todos nosotros hoy. Are you attached to Jesus? ¿Estás unido a Jesús? Are you united to Jesus? ¿Estás pegado a Jesús? Is Jesus' death your death? ¿Es la muerte de Jesús tu muerte? Is Jesus' life your life? ¿Es la vida de Jesucristo tu vida? Is he your champion? ¿Él es tu campeón? And if not, y si no, you can trust in him right now. Puedes confiar en él ahora mismo. Because all you have to do, porque todo lo que tienes que hacer, is confess that you're a sinner, es confesar que eres un pecador, who's not strong enough to save himself, que no eres lo suficientemente fuerte para pelear por ti mismo, and put your faith in Jesus, y poner tu fe en Cristo, and follow him, y seguirle. So I'm going to pray for us. Así que vamos a orar.
And if you want to trust in Jesus, y si quieres confiar en Cristo, the prayer that I pray, la oración que yo ore, you can pray after me in your own heart. Puedes orar después de mí en tu propio corazón. But let's all pray together. Vamos a orar todos juntos ahora. Father, Padre, we praise you for your grace. Te alabamos por tu gracia. And for your mercy. Y por tu misericordia. God, we cannot save ourselves. Dios, no podemos salvarnos a nosotros mismos. We know that our sin is too great. Sabemos que nuestro pecado es tan grande. We could not do enough. No podríamos hacer lo suficiente. For us to be right with you. Para ser justos delante de ti. We need help. Necesitamos ayuda. And we praise you that you sent Jesus. Y te alabamos porque enviaste a Jesús. To be our champion. Para ser nuestro campeón. To fight for us. Para pelear por nosotros. To go to the cross. Para ir a la cruz. And to rise again from the dead. Y para levantarse una vez más de la tumba. Defeating sin and death. Derrotando el pecado y la muerte. Jesus, we want to put our trust in you. Jesús, queremos poner nuestra confianza en ti. We want to be attached to you. Queremos estar unidos a ti. We want to be a part of God's people. Queremos ser parte del pueblo de Dios. Help us to have faith in you. Ayúdanos a tener fe en ti. Help us to follow your word. Ayúdanos a seguir tu palabra. And help us to have hope. Y ayúdanos a tener la esperanza. In your return. En tu regreso. We love you. Te amamos. We ask these things in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amen.